Del 16 al 21 de marzo del 2008 se dan cita en Ciudad de La Habana, en la acogedora Villamégano, un grupo prestigioso de profesionales y técnicos con dos o más estrellas en el buceo y reconocida categoría científica para participar en el primer curso internacional de buceo científico CEMAF América. Vamos a caminar, se está poniendo el sol y La Habana se muda. La inauguración estuvo a cargo de la señora María Clotilde Secua Ramos, directora del curso. Una servidora, Clotilde Secua Ramos, directora del Comité Científico de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Y bueno, pues esperemos de verdad que en este curso, en este primer curso internacional que tiene pues varios objetivos muy importantes que ya nos conocerán, realmente sea el inicio de un camino muy importante para profesionalizar la actividad de buceo científico a través de la CEMAF Zona América y todas las federaciones que la conforman, con la intención realmente de hacer un trabajo profesional, un trabajo acorde a los estándares que pide la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y en donde esperemos que ustedes realmente alcancen los objetivos que vamos a plantear para este curso y bueno, por supuesto, todas las expectativas y toda la experiencia que tienen todos ustedes como científicos pues enriquezca de manera importante este curso. La acompañan un grupo de profesores e instructores de la FEMAS. La bonita piscina, ambientada por el agradable paisaje de la zona, sirvió de herramienta principal para realizar la revisión y configuración de los equipos individuales de buceo, así como la ejercitación de diferentes maniobras bajo el agua para evitar el deterioro del medio ambiente. El tema relacionado con las exploraciones arqueológicas, arqueología subacuática y procedimientos de búsqueda y reflote de hallazgos submarinos fue impartido por el profesor Alexandro López Pérez. El profesor Evelio Balado Piedra desarrolló la temática vinculada al estudio de la migración de la línea costera en el archipiélago cubano y aplicaciones prácticas de las exploraciones en campo. El tema técnicas de trabajo y muestreo en estudios de biodiversidad marina estuvo a cargo del instructor Emmanuel Teixier Teutli. Los buzos participantes practicaron el conteo bajo el agua con tablillas y cuadrantes. Las técnicas de trabajo con draga para arqueología y biología fue la temática impartida por el profesor Yuri Yerye Isaac Novoa. Él realiza una sencilla demostración del dragado bajo el agua. Se muestra además cómo correr niveles bajo el mar para estudios topográficos y mediciones de desniveles submarinos, así como diferentes tipos de ataduras o amarres que sirven para buceos en cuevas y mediciones submarinas. La profesora Magalis Monell Escalón
tuvo a su cargo el desarrollo del tema, el buceo científico como herramienta en la colecta de equinodermos. El tema siguiente fue presentado por la profesora María Condes Lara, con su ponencia Guardianes. Víctor Isla y Jorge Oliva, del Acuario Nacional de Cuba y el Instituto de Oceanología, ambos de la FECAS, desarrollaron el tema Biología Pesquera y lo novedoso de la invasión del pez león en aguas cubanas. Alejandro Muentes Vera, de la FEDASUB, abordó la temática conversión del buzo artesanal de extracción selectiva en controlador de superficie para la conservación del ecosistema. La profesora Ivette Hernández Hernández mostró los diferentes métodos de muestreo visual para la ictiofauna según los tipos de fondo y profundidades. En esta clase, los miembros del curso pudieron realizar el conteo visual en el agua y contemplar la diversidad de peces y corales en la costa sur de Cuba. Luego del último buceo, los participantes en el curso organizaron una visita al Acuario Nacional de Cuba. En el camino, pudieron contemplar la migración de los cangrejos, hecho que consideraron asombroso e interesante. El recorrido por las áreas de la institución propició el intercambio con los especialistas del departamento que se dedica al estudio y conservación de las colecciones naturales marinas. La entrega de diplomas marcó el punto final del encuentro. La actividad de clausura estuvo precedida por la directora María Clotilde Secua y por nuestra campeona de inmersión Débora Andoyo, presidenta de la Federación Cubana de Actividades Subacuáticas. El curso llegaba a su fin, pero cada temática superó las expectativas de los participantes. El mundo submarino tiene abierto un caudaloso horizonte para aquellos que con amor deciden investigarlo.